mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, rabo encendido, receta cubana. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a salpimentar nuestro rabo poniéndole cantidad necesaria de sal y de pimienta a su gusto, así. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a pasarlo por harina para pasarlo por aceite para que selle, para que quede todo su jugo dentro. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar, primeramente aquí voy a echar manteca, la voy a hacer como en mi cuba, manteca de cerdo, que yo siempre aparto de mi tocino o de los chicharrones cuando hago que le saco la manteca. Miren qué cosa más rica. Le vamos a poner acá aproximadamente 2 cucharadas. Ahí. Esto tiene un olorcito, esta manteca. Ustedes no lo creerán qué olor tiene. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora yo voy a enfocar bien para allí, ¿ok? Es para que vean. Vamos a pasar nuestro rabo por acá, por la harina. Le vamos a hacer así. Vamos a sacudir, vamos a quitar y lo vamos a empezar a sellar en nuestra manteca caliente. Vamos a dejarlo ahí hasta que se vaya dorando y que selle bien. Así que sigo aquí, se lo hacemos a todo y ya regresamos para el siguiente paso. Esta misma manteca o aceite o lo que donde lo vayan a hacer ustedes, vamos a echar nuestros pimientos y bueno, el rojo y el verde. Esto tiene un olorcito que vamos, que para qué. Vamos a poner nuestra cebolla, nuestro ajo y laurel. Vamos a revolver. Vamos a ponerle la sal que lleva. Vamos a ponerle la sal que lleva ya. Yo siempre, los que me conocen saben que lo hago ahí. Ya con el pochado vamos a ponerle aquí nuestra pasta de puré con un tomate, esto es opcional, un tomate maduro sin la semilla. Esto lo hacía mucho mi madre siempre que iba a hacer estofados, guisados y demás, y guisos. Vamos a ponerle un poco de orégano. Vamos a ponerle la pimienta, cantidad necesaria. Vamos a revolver. Vamos a ponerle un poco de perejil y voy a dejar un poco para después, casi cuando esté, ponerle. Ya esto le ponen cantidad necesaria de esta lática así de puré. Le voy a poner también, le voy a poner como 2 cositas de estas que vienen así de tomates de perillita, de esto que le llaman, o pera. Le voy a poner 2. Pero ustedes pueden coger la salsa de tomate. Se le pone 2 cucharadas de pasta de tomate. Y lo otro así de ese tipo de salsa que viene así en lata. O tomate natural, se lo pueden poner también. Le voy a poner la guindilla y nuestro vino seco. Un buen chorro de vino seco. También mi madre opcional le ponía junto con el vino seco un poquito de cerveza. Y miren qué pinta ya está teniendo esto. Ahora vamos a poner nuestros rabos. Vamos a poner nuestro rabo ahí adentro ya de esa salsa. Le voy a poner solo un poquitico de agua para ponerle la presión. Normalmente, también esto se hacía en cazuela y se dejaba ahí. O con leña, ¿verdad? También
Se hacía así hasta que estuviera blando el rabo de toro, o bueno, en este caso de ternera o de ternero. Así, para que se ablande, bien rico. Ahí. Vamos a dejar primeramente que hierva un poquito para que coja todo su sabor, más o menos 2-3 minuticos, para que así evapore el alcohol del vino seco. Lo tapamos y le damos aproximadamente 35 minutos, porque recuerden que esto es un rabo nuevo. No es un rabo de toro como es de la receta original. Gente, miren cómo está quedando. ¿Qué hago yo? Que el poquitico de perejil también que le eché al principio, aparté un poquito, como ustedes saben, y se lo pongo ahora así al final también. Si quieren, se lo pueden poner también por arriba como adorno. Pero ya le digo, esto está quedando que para qué. Y otra cosa que se me olvidó decirle, yo le puse después un poquito de pimentón porque se me olvidó, le pueden poner un poquito de pimentón, pero no se crean, que yo recuerdo que a veces mi madre no tenía pimentón y lo hacía así como ustedes lo ven. Bueno, mi gente, hasta aquí, miren la terminación de nuestro rabo encendido. Yo les voy a decir algo, esto se va solo, como debe ser un rabo, miren, se va solito, solito se va, miren. Lo que ahora le quiero tirar la fotico, pero esto queda que vamos, que para qué. Si desea, le pueden poner un poquitico de perejil por arriba. Ya esto es a gusto del consumidor, como digo yo, así, solo así, no tanto. Solo para darle un poquito más de estética, nada más, no porque lo necesita. Y bueno, mi gente, darle las gracias a todos. Espero que hagan la receta, que me comenten. Desearles a todos un buen día. Muchas gracias a mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.